Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Hay otros cuentos que por ahí también tienen estos significados detrás, estas historias detrás, que están como disfrazados, ¿no? Algunos cuentos que significan algo político, pero que están disfrazados y Claro, no lo dicen tan explícitamente. sí. Sí, la alegoría es un procedimiento que generalmente se Eso. utiliza. Lo tenemos a Cortázar, que en algún momento escribió Casa Tomada. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Y están las distintas interpretaciones. En algún momento se dice que es un cuento antiperonista porque los que entran a la casa son el populismo que está entrando a la Argentina y demás, el crecimiento de esta clase media que están haciendo y que está sacándole el lugar a la clase alta, es decir, está expulsando a los hermanos de la casa. Y después, de cierta manera, no es tan antiperonista porque en realidad los hermanos tienen como una historia muy extraña y está bastante ridiculizado de cierta manera lo que es, o llevado al extremo lo que es esta convivencia de hermanos que viven encerrados, que viven de rentas, o sea, la clase alta totalmente cómoda. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene.